ambos equipos quieren emprender sus respectivas campañas con buen pie. Yo creo de verdad que ambos entrenadores querrán dar a sus jugadores un buen rodaje. Será seguro, ¿eh? Un gran partido. Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el pitido inicial. Los jugadores de ambos equipos conocen sus responsabilidades y saben muy bien lo que tienen que hacer. ¡Gol! Se ha adelantado el rival. La parte buena es que queda todo un mundo para reaccionar. Todo se redujo a una buena carrera en busca del balón y una perfecta definición, lo que demuestra una cosa, la gran importancia. Un gol es una buena noticia, pero a veces genera dudas. ¿Mantendrán la línea? Tranquilidad, hay que mantener la calma. Todavía quedan muchos minutos por delante. ¡Ahí está! La sacó la defensa. ¡Córner! Busca el centro. Gran actuación defensiva. Le rompieron el ataque. Están buscando la igualada. Buena ocasión para empatar. Es una buena subida del defensor. Para Babel. ¡Magnífico pase! Da la sensación de que el portero la vio muy tarde y por eso no pudo detener la pelota. Buen despeje de todas formas del defensa. Essien. Tiro largo hacia arriba. Le encuentra muy bien. Painsil. Le halló en el sitio correcto. Le ha parado bien ahí. Desde luego no están dando opciones de que le quiten la pelota. Están controlando el partido. Hay seguridad en los pases. Buscan un contragolpe rápido y mortal. Gianna Samoa. Essien. ¡No! Cortaron el pase. ¡Qué autoridad para robar! Lo hizo bien en ese robo de balón. Mancini. Sarpei. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Essien. Lo ha derribado, pero el árbitro dice que sigan. La circulación del balón es buena, pero la defensa rival se mantiene firme y hasta ahora no hay ocasiones. Roberto Carlos. Le ha parado bien ahí. Quiere jugarla al espacio libre.
La pelota está demasiado tiempo en tierra de nadie. Necesitan darle salida e intentar crear algo desde el medio campo. ¡Gran cabezazo en plancha! Algo pasó para que no controlara el tiro. ¡Se le fue! Chris. Maicon. Mancini. Diego. Babel. Dramani. Ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso. Dramani. El balón es suyo. Si logra sacarse bien el balón, puede marcar otro gol. Bueno, no fue malo del todo. Un centro fantástico, de gran precisión, ¿eh? Todo lo que tenía que hacer era empujarla al fondo de la red, pero ha fallado inexplicablemente. Consigue burlar a la defensa. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Esa es del portero. El árbitro pita al final de un primer tiempo que se ha jugado a un ritmo frenético. Vamos a ver si pueden seguir así tras el descanso. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. 0-1 en el marcador. Creo que es un resultado que puede variar en la segunda mitad. Van perdiendo y solo les quedan 45 minutos para remontar. Los mismos jugadores que antes. Es obvio que los dos entrenadores no quieren hacer cambios. Y no me sorprende porque hasta ahora estamos viendo un excelente partido. Ha logrado alejar el peligro. Babel. Ahora son ellos los que tienen la posesión. Roberto Carlos. Ahora todo depende de él. Hay que probar al portero. Mal pase, bien robado. Mensa. Sarpey. Essien. Ha subido desde atrás para unirse al ataque. Han forzado el saque en una zona peligrosa. ¡No envía el corazón del área! Estoy seguro, no es el mejor disparo de su carrera. Chris. Lucio. Diego. Le quitó el balón. ¡Muy buena ocasión! El portero se hace con ella. Sólido muro defensivo. Y Muntari. Dramani. Y la lanza en largo. Intenta uno. Maicon. La puede colgar desde ahí.
por encima de todos de cabeza. Entra bien y roba. Lo controla magníficamente. Se la robó con habilidad. Buen envío, compañero. Testarazo a portería. Tenía que haber puesto el punto de mira más bajo. Va a meter a dos nuevos en el campo. Con este cambio busca goles, como es de esperar a estas alturas del partido. Esperemos que al menos dispare a puerta. Diego. Solo quedan 15 para el final. Justo al hueco y por detrás de la defensa. ¡Resuelve! Se reanuda el juego sacando de banda. Gianna Samoa. Essien. Se coló detrás del defensor. Esa es una falta clara. Babel. Gianna Samoa. Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Diego. Babel. Lo envía en diagonal hacia la banda. Detuvo el arquero. Muntari. Essien. Es un gran luchador. Y Diego. Está claro que no se rinden. Siguen intentándolo, pero no están siendo contundentes en el área. El cuarto árbitro señala que habrá un minuto más. Y Diego. ¿Con qué valentía se lleva esa pelota? Buen despeje que aleja el peligro del área. ¡Dentro del área! El portero la recoge. Pitó el árbitro. Termina el partido. Ha sido una auténtica sorpresa y este resultado les coloca en una posición muy peligrosa. Ya nos... Estamos en el Ecuador. ¿Algo que añadir sobre el partido de hoy? Este partido, sabes, podría ser uno de los mejores de la fase de grupos. ¡Vamos allá! Si miro a las gradas, veo a dos grandes aficiones animando sin cesar a sus equipos. La fiesta es total. Pónganse cómodos y disfruten de los próximos 90 minutos. Un buen centro podría darles el primer gol.
se hace con el balón al hueco. Buen envío, compañero. Muy sólida defensa dentro del área. Kalenberg. Buena ocasión para centrar. Sólido muro defensivo. A Mauri. Les quitaron el balón. Le arrebata la pelota. ¡Pero dispara! Se lía el defensor. Tiene otra oportunidad desde ahí. 15 minutos de juego. Para Diego. Necesita encontrar a quien centrar. ¡Amouri! Taponó bien el defensa. Va al centro de la puerta. ¡No! ¡Lo lograron! Abrieron definitivamente el marcador. Un gol importante que muestra su candidatura a la victoria. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía...? Hasta el momento se han visto superados por el rival, aunque han conseguido adelantarse en el marcador. No sé si serán capaces de mantener el resultado y controlar el partido. Creo que el técnico pitaría al final del partido ahora mismo si pudiera, ¿eh? Pero aún queda mucho partido por delante, ojo. El árbitro pita falta. Ese libre directo parece una gran ocasión. Ha parado en seco al rival. Desde luego no están dando opciones de que le quiten la pelota. Están controlando el partido. Hay seguridad en los pases. Jensen. Kalenberg. Le ha ganado la cartera. Para Diego. Corte oportuno. Esta puede ser una buena ocasión para igualar el partido. Directo al área. Muy sólida defensa dentro del área. Jensen. Dado lo negados que están hoy los delanteros, quizás sea mejor intentarlo desde fuera del área. Es una buena ocasión para buscar otro tanto. Ahora tienen la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Macon. Están en posesión del balón por el lateral. Ha despejado. Solo 5 minutos para llegar al descanso. Y ganan por un gol. Y Diego. Tiro libre. Ahí le entró antirreglamentariamente. Le halló en el sitio correcto. El portero ya sabía que iba arriba. No hay duda de que ha confundido a la defensa al rematar al primer toque. Solo le ha faltado puntería.
¡Con qué habilidad se la quitó! Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Bueno, su actuación le habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Comienza la segunda mitad. Vamos a ver si aprovechan su ventaja. Sigue moviendo bien la pelota, pero todavía no encuentran huecos en la defensa. Quizás deberían ensanchar el campo. ¡Gol, gol, gol! ¡Ahí hay un fallo terrible! Y eso nivela el marcador en el partido. ¡Qué buena defensa! La pelota vuelve a rodar. Un gol en el marcador para cada equipo. Es justo lo que no querían hacer. El entrenador tendrá que decidir si irse arriba por otro gol o conservar el empate. Yo, la verdad, iría por la victoria y me imagino que los hinchas también. ¡Frenó ese ataque! Thomason. Mancini. Si pone un buen centro, puede ponerse de nuevo por delante. Tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Jorgensen. Tiene problemas, robo de balón y buena oportunidad. Kallenberg. Se la limpió. Busca algún espacio abierto. Todavía siguen atacando. ¡Vaya balón! Roberto Carlos. Por lo que me cuenta mi compañero, en la línea de banda hay varios jugadores calentando. Gran anticipación. Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarle desde ahí. Posibilidades de centrar. El asistente marca la jugada. Está en fuera de juego. Jakobsen. Bien hecho, manteniendo la posesión. Libre. Jensen. Le paró bien ese ataque. Mancini. Necesita encontrar a quien centrar. El balón traspasó la línea y es córner. ¡Ahí va el boomerang! ¡Seguro el portero! Veremos qué sacan de este intento. ¿Quieren algo positivo? ¡Positivo! Busca el centro. Eso es gol en propia puerta. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así?
Reanudamos el juego con un solo gol de diferencia en el marcador. Bueno, encontraron por fin un buen hueco donde colarse para marcar el que pudiera ser el gol ganador. Si es así, será un buen premio a su entereza y a su negativa a rendirse. Me dicen ahora que algunos jugadores están preparados para el cambio. Este equipo no quiere apresurarse, por el momento se contentan con mover bien el balón. Ese corte desbarata la ocasión. Kallenberg. Un balón largo buscando amplitud. No encuentra a nadie en el área. Frenó ese ataque. Para robar hace falta inteligencia. Gran anticipación. El equipo tiene sin duda el dominio del partido, pero hay que transformar eso en ocasiones. Y ahora llega la transición de defensa a ataque. ¡Fantástico! ¡Pase en profundidad! ¡Frenó ese ataque! Kallenberg. Buen despeje que aleja el peligro del área. Diego. Pueden pegarle al balón desde la banda derecha. Podría haber peligro. A ver, pelea en el centro por la pelota. Libre directo. Entró muy mala por ese balón. Roja directa. El técnico estará furioso. Creo que esta decisión arbitral va a levantar polémicas. ¡Resuelve! Se alejó el peligro. Sí, así llegamos al final del partido. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Han reaccionado bien a la derrota anterior. Todavía tienen posibilidades serias de... ¡Se escucha el silbato! ¡Comienza la última jornada! Ahora depende de ellos. Si ganan, se clasifican. Es así de sencillo. Realmente no hizo ningún intento de ir a por la pelota. ¡Máxima tensión! Los enfervorizados hinchas de los dos equipos animan sin cesar y la expectación crece por momentos. ¡Vamos a ver! ¡La victoria está en juego! ¡No! El tiro no era bueno. Salió desviado por el palo izquierdo. Giosilis. Seitaridis. Karagunis. Katsuranis.
César. Ahí evita el peligro. Le ha arrebatado el balón, bien defendido. Eso puede ser una buena ocasión para marcar el primer gol del partido. ¡Tiro a romper! Sus fans no van a estar felices. Me parece que se apresuró un poco, ¿eh? Tenía más tiempo del que pensaba, pero claro, que eso es fácil decirlo desde aquí arriba, ¿eh? Va sin as. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Le quitó el balón y frenó el ataque. Mancini. Tienen una buena posición por la banda derecha. Lo envía buscando el remate en el área. Giosilis. Jekas. Seitaridis. ¡Qué bien ha defendido! Se lo quita con decisión. Katsouranis. Babel. Amauri. Derribo claro. Concede tiro libre. Es amarilla. Él sabía lo que estaba haciendo. No sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado. Directo puerta. Jekas. Se la limpió. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Buen manejo de la pelota ante el rival. Los delanteros no dejan que los defensas se apoderen del balón. ¡Salió fuera! ¡Hay que ser más preciso! Se veía venir lo que iba a hacer, pero al final no supo ejecutarlo bien. Y a Mauri. ¡Falta! Llegó muy tarde a la pelota. Karagounis. Jekas. Le ha frenado en seco. César. Guardan bien el balón. Están en posesión del balón por el lateral izquierdo. Al centro de la puerta. Se lía el portero, pero la defensa resuelve. Busca al compañero en el centro del área. ¡Resuelve! Desde ahí lo intentarán de nuevo. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Le faltó algo para el premio del gol. Lo intentó desde ahí. A pesar de la distancia, disparó con potencia, pero no con mucha precisión esta vez. Karagounis. Tremenda igualdad en este primer tiempo. Hay que decidirse, hay que apretar el acelerador. César. Babel. Pase preciso. Ha abortado el peligro. Buen despeje de cabeza. Giosilis.
¡Qué inteligencia para quitarle la pelota! Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Me sorprende que hayan podido mantenerle igualada, ¿eh? Porque su jugada... Arranca la segunda mitad. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrían hecho los entrenadores en el descanso? Lo veremos. Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro desde la banda izquierda. Para Mauri. ¡Hay peligro! A las manos del portero. Se hace con el balón al hueco. César. Babel. Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarle desde ahí. Recibe la pelota en el espacio. Despejó bien el balón, lo envió a córner. A ver, pelea en el centro. ¡Golazo! Importantísimo porque es el primero y se estaba poniendo complicada la cosa. Ahí demostró su gran agilidad y rapidez en el aire. Tuvo la mirada fija en la pelota. Ya han hecho lo difícil, ya han abierto el marcador. Vamos a ver si continúan aumentando la ventaja. Vaya gol y vaya momento de marcar, ¿eh? La verdad es que de la forma en la que ambos equipos estaban defendiendo, me preguntaba de verdad si alguna vez veríamos algún gol. Ziosilis. Le ha frenado en seco. Atención al contragolpe. ¡Puede marcar! ¡Qué bien ha defendido! Si sale un buen centro, pueden tener de nuevo ocasión de marcar. Vintra. Puede que sea la oportunidad que necesitan. Si meten el balón del medio campo hacia arriba, encontrarán muchos más espacios de cara al gol. ¡Remata de cabeza! ¡Gran colocación del portero! Mancini. Habrá saque de banda. ¡Una muy buena combinación! Tienen una buena posición por la banda derecha. Pita libre directo en una zona comprometida. Si marcan, quizás sea definitiva la ventaja. La idea era buena, pero el disparo defectuoso. Karagounis. Yekas. Lo hizo bien en ese robo de balón. Esa entrada es ilegal. Falta. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Le roba la posesión. Yekas. Y Seitaridis. Con un buen balón podrían conseguir el empate. Le ha frenado en seco. Katsouranis. Lo hizo bien en ese robo de balón.
saque de banda en una zona comprometida. Están metidos dentro de su propio área. Otro saque de banda en zona peligrosa. ¡Tomori! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Dominan claramente al rival y también el marcador. ¡Qué buen remate de cabeza! ¡Espectacular, eh! Este jugador está demostrando un auténtico instinto goleador, ¿eh? No quita nunca... Bueno, una ventaja de dos goles da mucha tranquilidad. Bueno, ese es el riesgo que corre si envían más jugadores arriba en busca del empate. Ahora, aunque marquen, lo único que conseguirán es reducir la ventaja ya. Aguantan bien la posesión de la pelota. Ahí van a tener una oportunidad. ¡Vamos, chico, dispara! Falta, indicó tiro libre. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. No se la han dejado quitar. ¡Pase peligroso! ¡Seguro el portero! La ha sacado a las mil maravillas. ¡Córner! Va al centro de la puerta. La lía la defensa. ¡Hay hueco! ¡Tienes tiro! Eso es fácil para la defensa. ¡Qué bien encontró al compañero! ¡La pone en el área! ¡Aquí vienen de nuevo a la carga! ¡Ahí está el final! ¡Terminó el partido! ¡Ahí están! Atrás queda la fase de grupos, porque con este resultado se han clasificado para las eliminatorias. Es cierto que no han empezado bien, pero ¿cómo lo han enmendado? Han reaccionado en el momento justo y prueba de ello son estas 2 victorias consecutivas. Han conseguido de nuevo el triunfo como muchos esperaban, ¿eh? Demostraron orden, equilibrio y madurez, controlando el juego con calma y al ritmo que querían. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios.